Vamos. Sí, sí nos puede. Bueno, muy buenas tardes. Y quiero decir sobre la ayahuasca, quiero hablar. ¿Para qué sirve la ayahuasca? ¿Para qué necesitamos tomar? Y para eso vienen las personas, de los afueras, ¿no? Ellos quieren conocer bien al profundo para qué es, para qué sirve la ayahuasca. Bueno, yo puedo decirla. La ayahuasca es de la naturaleza, se creció anteriormente, no había los hospitales, no había las clínicas, ni farmacias. Entonces nuestros bisabuelos miraron y conocieron ayahuasca para qué sirve. Y parecieron un enfermo de mi bisabuelo. Entonces el amigo, otros no sabían y venía a contar: esta ayahuasca es para curativa. Tomamos ayahuasca, prepararon, ¿no? Se prepararon ayahuasca. Anteriormente eran chamanes, curanderos. Se prepararon ayahuasca. Entonces en la tarde ya ellos tomaron, concentraron y marearon, ¿no?, con la ayahuasca, y vieron las visiones. ¿Qué enfermedad tiene el paciente? ¿Cómo quiere estar? ¿O quiere visualizar nomás? ¿O profundizar y saber tener conocimientos de las plantas de la ayahuasca? La ayahuasca es cuando un chamán toma, ve las visiones y base de eso, ya el paciente que presentó se va curando. Y después le cuenta en qué medicina vamos a curar, en qué planta y qué enfermedad tiene. Bueno. Eso es uno. Ahora la segunda parte. La ayahuasca no solamente es para tomar y ver las visiones y para curar a los pacientes, al mismo tiempo para aprender. De eso, tener muchas energías buenas, muchas energías, sabidurías de las plantas. Entonces, parece las visiones como un gran médico, como médico, ¿no? Con túnicas blancas, diseños, esos son los dueños de las plantas. Cuando uno quiere aprender, le enseña mucho. Primero, para aprender, ¿qué necesita de eso? No solamente de ayahuasca, son de las plantas. Uno nos pregunta, para que puede querer aprender, ¿no? ¿Qué necesita para aprender? Necesita la dieta. Pero ¿cuánto tiempo? Hay diferentes dietas de las plantas. Hay de un mes, 3 meses, 16 a 8 meses, hasta cumplir un año, para que sea aprendizaje, para que sea un chamanismo. Así yo aprendí mucho, he sufrido mucho para aprender, para dietar, pensando en mis hijos, mis familias, para poder ayudar, para poder curar. Y desde afuera, el tiempo para poder ayudar a las personas que necesitan mucho. Las dietas, ¿de qué plantas se puede dietar?
Hay diferentes plantas, ¿no? Bueno, sí. Sí. Hay diferentes plantas según lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces, la persona escoge cuál planta quiere. Más tiempo corto, tiempo largo. Por ejemplo, marusa. Tiene un mes de dieta. Sanango. Un mes y medio. Lo más dieta fuerte, ayahuma, son 6 meses. Renaco, 6 meses. Pero poco tiempo más. Eso es más largo tiempo. Y a proceso sigue dietando. ¿Cuál es lo que más necesario? Y cuando hace una dieta, es solamente estar solo y se toma la planta por 7 días, ¿y cómo? Y después solamente estar solo y estar en dieta, ¿y cómo se hace? Sí. Bueno, se toma 7, 8 veces. Estar solo, distanciado en un tambo. Ya solamente el uno, nada más se ve lo que se va a dar su desayuno, almuerzo. Nada más. Entonces, eso es para aprender de su dieta. Al mismo tiempo, para que no se choque con las malas energías de las otras personas. Solamente uno que nada más que se puede cuidar. Lo que atiende, ¿no? El que va a atender. Después, siempre se va a dietar un mes. Tenemos 4 ceremonias para abrir los dietas y proteger, conectar y después cerrar. Ceremonias de ayahuasca. Ayahuasca de aprendizaje para la dieta. Nada más. Y señora Sara, estaba diciendo de los ícaros, que cuando una persona está dietando mucho, después los ícaros. Acerca vienen. Del ícaro, ¿no? Buenas tardes, señorita. Acerca del ícaro te puedo contar. Cuando tú dieta ya, una vez que ya dieta 3 meses o después 1 mes, después cuando tú tomas tu ayahuasca o medicina, ya cuando tú estás mareado, ya vienes a veces de tu misma pensamiento, te renace. ¿Cuál es el ícaro que tú puedes cantar? Ahí mismo tú ya practica, ya como tú estabas cantando, la, eso, de ahí renace tu pensamiento mismo, la ayahuasca mismo te enseña, parece. Cuando tú estás concentrado, cuando tú estás bien mareado con la ayahuasca, el pensamiento viene. Ay, ya, así voy a cantar. Entonces tú ya sigue el pensamiento de ese viene ya. Así se empieza el ícaro. Yo empecé cantando con Elías, me persigo cantando con Elías, pero después yo canto solo. Sí, es muy bonito. Yo canto solo. Sí. Y a veces yo, más bien yo canto con Elías ahí, pero para que sale 2 dúos ahí, tanto hombre y tanto de una mujer, ¿no? Como yo. Entonces, de así yo estoy aprendiendo también, como Elías es maestro, ¿no? Sí. Él es mi maestro, padre. De ahí estoy aprendiendo ya, poco a poco. Así empiezo los ícaros. Si cuando tú dietas con una persona, por ejemplo, como Elías puede dietar 6 meses, 3 meses, eso, entonces cada ceremonia, él te hace su refuerzo. Te hace su refuerzo, tu cuerpo, te da fuerza, todo. Entonces ahí mismo, él mismo te da tu ícaros. En su ícaro que canta él, o sea, te da en su lengua, a su lengua, se canta así, ¿no? Como ustedes no entienden, se canta en su lengua, a su lengua, se transmite a tu lengua para que ahí que siembres ahí, siembres un ícaro para que tú empiezas a cantar. Así es, así empezamos a cantar nosotros. Sí, pero es lindo. Bien lindo. Sí, sí. Gracias.